El río acogía en sus cauces a embarcaciones que llegaban y partían llenas de mercaderías. Con la luna en todo su esplendor, los habitantes regresaban a sus habitaciones después de una dura jornada de trabajo. Fabricar objetos, labrar hermosas piezas y distribuirlas en el mundo maya era su rutina. La ciudad se alzaba como el centro de comercio de nuestros antepasados. En el área se encontraron construcciones que podían haber sido talleres dedicados a la fabricación de los objetos que luego comercializaban. Con la materia prima elaboraban instrumentos de obsidiana, piezas de jade, figurillas de cerámica y cascos o penachos. Así, Cancún llegó a convertirse en la zona comercial más importante de la región mesoamericana y se constituyó como la puerta de entrada a tierras bajas. Desde el valle del río Motagua les llegaba el jade. De El Chayal y Caminal Juyú les enviaban obsidiana. Recibían plumas preciosas de Alta Verapaz y la piedra caliza más suave del Petén. Cancún es el sitio por donde transcurren todas las mercaderías que vienen del altiplano hacia el Petén y viceversa de alguna manera. Entonces, lo que tenemos es un poderío inmenso a base de la economía o de las finanzas, entre comillas, en esa zona. Y Tachanac es el que lo hace. Cancún obtuvo su poderío económico bajo el mando de Tachanac, el gobernante más importante de la ciudad. Llegó al poder siendo casi un niño. No sobrepasaba los 16 años cuando fue coronado, pero a pesar de su corta edad, supo encaminar a su pueblo con audacia y en paz. Su estrategia se basaba en construir alianzas con los demás pueblos. Una de las más importantes, quizá, fue la que consiguió al casar a una princesa de Cancún con el gobernante de Dos Pilas, Cahuilchanquinich. Guerras y dedicado exclusivamente al intercambio comercial, el gobernante de Cancún mostraba su habilidad y visión política al mundo maya. Tachanac pasaba las noches en una enorme edificación que se alzaba como refugio de importantes personajes. Sus paredes, recubiertas de estuco, cobijaban al gobernante que se encargaba de remodelarlo constantemente. El Palacio Real es uno de los descubrimientos más recientes de Cancún. Fue hallado en el año 2000 y se cree fue construido entre 765 y 790 después de Cristo. Que lo que tenemos es un gran palacio, porque era una ciudad orientada hacia el comercio, con el río como un puerto, muy similar al caso de Quiriguá, donde tampoco hay grandes pirámides, sino un gran palacio y una gran extensión de terreno como una plaza de comercio. La edificación cubre 27.000 metros cuadrados y se eleva por más de 20 metros. Contaba con más de 200 habitaciones y varios patios, además de un área especial para recibir visitas y un espacio dedicado a rituales de presentación. Cancún está dividido en dos grandes partes. El palacio era muy privado, pero aquí se daban los rituales de tipo público, donde los gobernantes, los Cujulajau, periódicamente debían demostrarse ante su pueblo y debían realizar
cierto tipo de ritos, de rituales que los que justificaban su rango y su poder. En las últimas tres décadas del reinado de Tachanac, la ciudad vivió uno de sus periodos más florecientes. Se cree que en esta época la ciudad de Machaquilá pasó al dominio de Cancún. Tachanac construyó entonces un juego de pelota ceremonial en la plaza este de Cancún, donde colocó un panel que muestra personajes de ambas ciudades. La última inscripción, fechada en Cancún, es el año 800 después de Cristo. La caída de Cancún está marcada por la muerte de Tachanac. Después de él, muy poco sucede en la ciudad. Algunas inscripciones develan que su sucesor en el trono fue Canmash. Yo creo que Tachanac ha de haber sentido en sí mismo que él era un hombre excepcional y que era un hombre además rico, que tenía acceso a la riqueza. Prueba está que el Gran Palacio es prácticamente la única estructura importante, si es que se puede decir eso, en Cancún. La ciudad ha sorprendido a los arqueólogos por ser distinta a las demás ciudades mayas. No hay signos de agricultura, tampoco grandes edificaciones ni palacios ceremoniales. Los habitantes de Cancún se valieron de las cuevas y las montañas cercanas a la ciudad para llenarlas de raspón, la resina del árbol del copal, una especie vegetal muy común en la región que le servía para la realización de ceremonias mayas. En el paisaje natural encontraron el sitio ideal para entrar en comunicación con sus ancestros, con los dioses y con la misma naturaleza. Cancún de por sí nos está dando mucha información acerca de la economía de los reinos mayas. Era algo que se hablaba mucho, pero en realidad nunca se había encontrado mucha evidencia de eso, y ahora estamos aprendiendo mucho de la economía maya, economía a todos los niveles de la sociedad, qué representaba para la nobleza, el significado de los objetos de prestigio que se producían y comerciaban aquí, cuál era el papel de la población en fabricar y distribuir esto por todo el área maya. Cancún, que significa sitio de serpientes, fue habitada desde el año 600 a.C. hasta el 800 de nuestra era. Fue descubierta en 1908 por el arqueólogo Tobert Mahler, quien fue el primero en dar aviso de la ciudad enterrada. Sin embargo, pocos trabajos se realizaron en aquel entonces y muy escasa importancia se le dio por considerarla una ciudad pequeña. Fue hasta 1999 que se iniciaron trabajos de excavación de la mano del arqueólogo Arthur Demarest, uno de los principales responsables de que este sitio fuera investigado y habilitado. Desde entonces, importantes universidades se han interesado en el sitio. Han trabajado en la zona desde hace varios años. Sí, cada piedra que vamos destapando nos abre un poquito más los ojos a lo que era una ciudad de este tipo. Y nuestro trabajo es en realidad, desde el punto de vista científico, es poder entrar en la mente del maya de Cancún. Otro de los grandes hallazgos de Cancún son los tres patios de juego de pelota. Uno de ellos, ubicado a un costado del palacio, por lo que se cree era utilizado para ceremonias y visitas especiales. El juego de pelota definitivamente era uno de los rituales públicos más importantes de los gobernantes. Y era parte de todas las actividades diplomáticas de aquel entonces. Y está 100% demostrado que no era simplemente un deporte que practicaba el gobernante, sino era
un ritual en el cual participaban los mandatarios y las personas más importantes, no solo de aquí, sino de otros sitios. En uno de los patios se colocaron tres réplicas de los marcadores de pelota encontrados en el sitio. El primero muestra a dos jugadores. Ambos poseen protectores de pecho y una rodillera en la pierna derecha. El primero lleva una capa larga que cae por la espalda y llega casi a los tobillos. El segundo personaje viste únicamente un taparrabo. Destacan la perfección de sus rasgos y la movilidad que demuestra. Una mano alzada y las plumas del penacho parecen moverse. Se cree que estas personas pudieron ser Tachanak y su hijo, Kangmash. Es el que tiene el juego de pelota entre Tachanak y Kangmash. E incluso tiene un pequeño glifo que representa la cancha del juego de pelota. Es dos graderíos, uno enfrente del otro y una pelota en medio. El segundo marcador está erosionado, por lo que no fue posible descifrarlo. Que es el del centro, no se refiere a Tachanak de ninguna manera, sino solo a Kangmash, por lo menos en su inscripción central, porque como lo que está alrededor se erosionó completo, no sabemos qué era lo que decía. El tercero muestra también a dos jugadores, pero este posee varios glifos y el dibujo de una pelota. Es uno en donde no solo está Tachanak como el que hace que se fabrique esa pieza, sino que además tiene a un personaje que es prisionero y luego en el siguiente registro abajo alguien volvió más tarde a inscribir el nombre de otro personaje prisionero que además en ese caso es de Machaquilá. Uno de los hallazgos más recientes fue un panel descubierto en 2004. La pieza que se encuentra intacta muestra a Tachanak sentado en su trono. Tenemos a Tachanak en una posición central, naturalmente, de un tamaño superior físicamente a los dos individuos que están al lado, hincados, y que a pesar de que tienen sus nombres y sus títulos, estos dos individuos definitivamente son subalternos. Los arqueólogos se han encargado de descifrar los misterios de las piedras para adentrarse en la vida de Kangkhuen y relatárnosla. En esta labor se han ayudado con cientos de figuras que cuentan la vida de los mayas. Cada piedra, cada tiesto, cada cerámica que nosotros vemos y recuperamos es algo más que estamos aprendiendo, entonces. En la zona se han encontrado hermosas piezas que sorprenden por sus excelentes acabados. Representan en su mayoría a gobernantes y jugadores de pelota, todos muy bien elaborados. Algunos poseen sombreros y cascos removibles. Los marcadores del juego de pelota de Kangkhuen aparece otro personaje. Bueno, aparecen varios personajes, pero uno de ellos, Kangmash, se dice a sí mismo como hijo de un personaje de Kangkhuen, hereda eventualmente el título real, probablemente a la muerte de su padre, y después de él prácticamente termina la historia de Kangkhuen. Los arqueólogos que trabajan en el lugar han involucrado a los pobladores de las comunidades cercanas al proyecto. Pretenden que muy pronto la zona se convierta en una reserva ecológica que beneficie a las más de 75 familias que viven en el área. El proyecto
ha capacitado a vecinos para que trabajen como guardianes del parque y guías del lugar. Además, algunos habitantes de La Unión realizan figuras talladas en madera que venden a los turistas. Para llegar al sitio, hay que cruzar un majestuoso paisaje natural y apreciar a cada paso la belleza del área. Se encuentra ubicado en la ribera del río La Pasión, en el límite con Alta Verapaz, a 200 kilómetros de la ciudad capital y a 60 de la frontera mexicana. En el camino se encuentran las comunidades Rashuja, La Isla y Zapote. Luego, es necesario recorrer un trayecto de 2 kilómetros en lancha. El sitio cuenta con un centro de visitantes, área de camping, servicios sanitarios, servicios de alimentación y rótulos interpretativos que se encuentran constantemente, escritos en español, quechí e inglés. La comunidad de La Unión ofrece el servicio de parqueo, tienda comunitaria y servicio de lancha. Las comunidades de El Zapote, Santa Isabel y La Unión prestan el servicio de guía interpretativo en el sitio. La zona arqueológica se ha constituido en un modelo participativo, creando fuentes de trabajo alternativas. Los habitantes de las comunidades aledañas han encontrado en el sitio una razón de orgullo. Ancianos realizan ofrendas y ceremonias en honor a sus antepasados, y niños y adultos ven con respeto y cariño el legado de sus ancestros. Tanto ha sido su amor por Cancún que fue gracias a los pobladores que se logró recuperar un altar ceremonial robado. La pieza, que pesa más de 600 libras y data del año 796 después de Cristo, fue robada en octubre de 2004 y recuperada un mes después, cuando iba a ser trasladada a Belice. Cancún constituye uno de los mayores tesoros de las 7 comunidades del área. Sus habitantes se preocupan porque se encuentre en buenas condiciones y que los visitantes disfruten del sitio y sus comodidades. Los arqueólogos del proyecto han capacitado a los pobladores para que participen en las excavaciones, mantenimiento y protección del sitio, mientras otros se ocupan de atender a los turistas que visitan. El proyecto Cancún también promueve un programa de reforestación que busca rescatar y proteger la selva de la zona. En los primeros 4 años del proyecto se sembraron más de 5.000 ceibas y caobas. Este proceso de reforestación está basado en el concepto de regenerar la flora y fauna original del área, no solo como un medio de protección al ambiente, sino también como un hábitat para la fauna original del sitio. Visitar Cancún significa, además, adentrarse en la naturaleza. La ubicación permite un paseo ecológico por la selva, los bosques y el río La Pasión. Se han instalado senderos por los que los visitantes pueden desplazarse y entrar en contacto con la belleza natural. Se cuenta con espacio para acampar y cobijarse bajo las estrellas, escuchando los sonidos de los monos y del viento en los árboles. Al amanecer, un concierto de pájaros alegra la escena. Con el sol aún tibio y el ambiente fresco, se puede iniciar la caminata por los senderos rodeados de verde, atravesar los puentes y senderos para disfrutar de la armonía de la naturaleza. En el centro de visitantes hay servicios sanitarios y hamacas para descansar después del recorrido. Cancún ofrece muchos atractivos. Conocer la magnificencia de nuestro pasado, observar edificaciones que han visto el transcurrir de los siglos y descubrir la pasión que se vivía en el campo de juego de pelota, apreciando en sus marcadores la belleza y el arte maya. El paisaje que envuelve el sitio refleja la misma paz que vivieron sus habitantes.
Pequeñas miradas de sol se cuelan entre las ramas de los árboles e iluminan impresionantes edificaciones que albergaron a un pueblo pacífico, con visión política y hoy, un pueblo trabajador con enorme talento artístico. La tierra nos ha regalado nuevas historias que contar. De su interior sale nuestro origen, resurge la grandeza. Inscripciones, edificios, objetos, todo nos va narrando la vida de nuestros antepasados. Todas las manifestaciones humanas posibles en este ambiente cultural prehispánico. O sea, no era un grupo de gente, como se le diría, primitivo. La gente que vivió en estas ciudades se esforzaba mucho por tener esa grandiosidad, ¿no? Y es increíble la capacidad que tenían ellos para el arte y la arquitectura.